Good afternoon. Tell me, how was your training? How you finished? Okay. Mr. Enrique Orellana, how are you today? Very hard. Why? You are at home. Yes, I am at home. I am at home. Okay, I was checking my watch and some of your classmates, they are sick. I think so that some of them, they cannot be today. But we are gonna wait for a moment. Bueno, solo para que lo sepan, el día de hoy tienen trabajo extra. Porque hay un examen de medio curso. Midterm test. O sea, aparte del ejercicio, hay un midterm test. Hay un examen de medio curso. Que también tienen que realizar. Lo más probable hoy. Si pueden, antes de la, before the midnight. Yes. Okay. Aparte de la tarea de ahora. Aparte, exacto. Es un examen de medio curso. ¿Y nos va a aparecer acá? Sí, ahí está. Ahí está ya. Ajá, ya lo hago. No, ya vaya, pues. Solo es para que lo sepan que lo tienen que hacer, ¿ok? ¿Pero dónde aparece, profe? Ahí, en donde les han aparecido las tareas. Después de la unidad 2, creo que está abajo. Dice, cliquea sobre la unidad 2 y... Y eso. Teacher, hola, buenas noches. Por problemas de salud no podré estar en clases. Yo siento que todos hacen viernes, sábado chiquito. Ya es difícil, es cansado el viernes, pero bueno. ¿Qué puedo decir? Mister Exam, ese es, ¿verdad? Sí, exacto. Ese es. Cabal, después de la clase lo puede hacer para algún review, ¿okay? Ok. Bueno, vamos a pasar lista. Solo dos hay ahorita, pues solo dos vamos a empezar. Es viernes, como les digo. Vamos a pensar que ha sido difícil, pero bueno. Mr. Castro. How are you, Mr. Castro? Okay. Oh my goodness. Okay. Good evening, everybody. We are going to start with the class. I'm going to go with the attendance. Michelle, how are you? Oh, it's time also. Okay. Bernardo, how are you? Good night, good evening. Good evening, good night, Worry. Evening, very well. Good night, everybody. Okay, we are gonna go with the attendance, okay? Okay. Okay. Albanelli Reyes Villegas. Oh yeah, here. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. No yet here. Anadelmi Herrera Morales. Present teacher. That's right.
Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Like it. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Excellent. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andrés. Oh my God. Josefina Aida Guardado Gallardo. María José Guerra Guevara. Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Okay, thank you. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Present teacher. Excellent. Roberto Edmundo Hernández. Silvia Alexandra Quicks de Grady. Y Xiomara del Carmen Castro Gómez. Ok. Oh. Vamos. Renata Romero Rivera. Present teacher. Ok, thank you. Ok. Now we will have a review of the topics that we have started the last week. Les digo, y voy a decir esto en español, gracias a todos los que ya han completado sus tareas, a los que están por completarlas también, y decirles que tienen un examen de medio curso. Es decir, tienen un examen de media unidad, o de medio curso, perdón. Al final de la unidad 2 tienen un examen de las dos unidades. Generalmente está abajo del contenido o del nombre de la unidad. Entonces, igual, suplicarles que ese examen, por favor, lo tomen, si es posible, o hagan un espacio, unos minutos más, y lo tomen, porque, una vez más se lo repito, no quisiera estarle increpando en su fin de semana, pues quizás usted tiene que dedicarse a su familia o a otras actividades, y lo sé, pero igual pues hemos adquirido este compromiso y yo le pido que por favor complete ese examen de medio curso. Como les digo, muchos de ustedes, la mayoría, han sido bastante responsables, agradezco eso, y han completado sus tareas, algunos pues más, otros menos, pero han ido completando sus tareas. Pero hoy se agrega a esto también un examen de medio curso, así es que yo les pediría que por favor tomen ese examen y lo completen antes, si es posible, de la medianoche de hoy, para yo mañana en la mañana poder estar entregando las notas de sus calificaciones. Ok. After that, as I was telling you, we are going to review a little bit about the topic that we studied during this week. I mean, we have been through the simple present, the affirmative, negative questions, yes, no questions, short questions, and daily routines. Those have been our topics during this week. I know that we go very fast, maybe, according to the learning of English, but it's necessary to accomplish all the units of our module. You have to study. I mean, you have to complete your manual by yourself. O sea, tiene que completar su manual, trate de hacerlo sí mismo. Igual hoy vamos a darle un vistazo al manual, vamos a hacer algunos ejercicios del manual.
pero todo eso va a ayudar a su comprensión del inglés. Aunque no lo crea, estoy compilando todas las presentaciones que le debo, las dos de la semana pasada y estas cinco, para mandárselas en un file para que usted pueda, pues, study there, I mean, to watch the topics. Estoy, ya vi unos dos videos. Estoy compilando también las canciones en las que he prometido algunos que les voy a mandar para poder, de alguna manera, apoyarlos en su enseñanza. Pero necesitaría también, como les digo, de parte de ustedes, ese esfuerzo de completar los exámenes o el examen de medio curso. Ok. After all, we are going to start with the topics. Ok. Yo les compartí una hoja en la que le dije que hay un montón de preguntas. Ok. ¿Para qué son esas preguntas? Pues para ir hablando un poco del idioma. Para que ya no solo vayamos escribiendo, sino que vayamos preguntando. Mr. Alballero, hágame dos preguntas, ya sea de ahí o si usted me las quiere hacer, respecto a Do You, por favor. Let me see. Ok. Nice. Do you work part-time? No. I have full-time. No, I don't. I have full-time. Do you work on the computer? Yes, I do. Yes, I do. Thank you, Bernardo. Josefina, Alejandro, welcome. Ana del Mi also. Sorry? Do you help people in danger? Do you help people? In danger. In danger. No, I don't. Do you work in tourist sector? No, I don't. Michelle, you were not here the last class, but now we are discussing. I think so that inside the group of WhatsApp, we share a worksheet yesterday, and that questions we are using now. Can you ask me at least two questions about that page? Okay. Do you cook or drink? If I cook, yes, I do. Yes, I do. I mean, not commonly, but I can cook. Okay. And do you go to the gym? No, I don't. No, I don't. Okay. Miss Romero, please. Thank you, Miss Peña. Miss Romero, please. Does your job requires creativity. Creativity. Does your job require? Does your job require creativity? Maybe. Yes, I'm sorry. Yes, I do. I forgot that I'm. Yes, I do. Okay. Do you? Does your work? Job, no, sorry. Yes, it does. Yes, it does. That's the right answer. Yes, it does. Okay. Do you work? No sé si ahí está repetido o así es la pregunta. Do you work for a newspaper? Sí, está repetido, me imagino. Okay. Do you work for a newspaper? No, I don't. Thank you. Mr. Orellana. Hey. Do you help people look better? To live better? No, I don't. Hey. Look better. I mean, no, I don't. Okay.
Do you wear a hat? No, I don't. No, I don't. Okay. Mr. Rosales. Hi. Do you work for the government? No, I don't. I mean, maybe yes, I do, because in Sapporo Sport is a kind of government, but no, I don't. I work for it. For the private. Okay. Do you work at the weekend? No, I don't. Thank you, Mr. Rosales. Miss Guardado. Good night. Good night, miss. Good night. Question for teacher. Yeah. Okay. Ya la había visto yo, espérenme. Ay, quiero ver. Do you work? Is required creativity, yes, ¿verdad? Is creatividad. Does your job require creativity? That's your job. Does your job require? Is required. No, is required. No, does your does job your require? Job require creativity. 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 Yes. Creativity. Yes, it does. Yes, it does. Mm-hmm. Otra. Yeah, otra. Two questions. Okay. Does your job require a certification? That's it. Certification. Certification. Yeah. Does your job require a certification? Yes, it does. Yes, it does. Thank you, Miss Guardado. Miss Arias. Good night, teacher. Good night, miss. Entré un poquito tarde porque tenía una meeting, reunión. I saw your message. Don't worry. Okay. Do you work freelance? No, I don't. Do you work in the computer? Computer. Computer. Yes, I do. Do you work in a team? Yes, I do. Do you have paid monthly? No sé. Do you get paid monthly? Do you get paid monthly? Monthly. 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 Get monthly. Yes, I do. Okay. Thank you. Okay. Ana Delmi Herrera, two questions for the teacher. Always using the page that I shared yesterday. Usando la página que compartí ayer, ¿verdad? Ana Delmi. She got problems with the audio, maybe. No, she wasn't at the class yesterday, maybe. Hello, miss. I don't have any problem, teacher. Okay. Good night. Good night, miss. I mean, yesterday I shared a page on the WhatsApp, okay? So there are 42 questions, some 42 or something like that. So you have to choose two questions to ask to the teacher. Tiene que escoger dos preguntas para preguntarle a su profesor. Do your uniform. Vale, perfecto. Do you wear? La pregunta es, do you wear? Do you wear?
Uniform. 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 Okay. Yes, I do. Okay. I wear uniform. Uh-huh. Do you work indoor? No, I don't. Oh, okay. Sorry. They crazy. No, yes, I do. Oh, yes, I do. I work indoors. I mean, I work in an office. Uh-huh. Trabajas dentro, digamos. I was explaining yesterday that outdoors es fuera los que trabajan en campo, como Roberto y todo eso. Pero en mi caso, pues, trabajo en una oficina. I work indoors. Okay. Thank you. Nelly, two questions for the teacher. No free questions, just for the page. Hi, teacher. Do you work freelance? No, I don't. Okay. Another one. There are two questions. Ah, two. Okay. Yeah, two. Do you work part-time? No, I work full-time. Yes, no, I don't. I work full-time. Okay. Thank you. Mrs. Gomez, you are the last one on my list. Mrs. Gomez, I know, well, Mrs. Gomez. Mrs. Gomez, too. Yeah, that's it. No, Mrs. Our Mrs. Yeah, Mrs. Gomez, too. Miss Xiomara Gomez. Mrs. Xiomara Gomez. Maybe she is here, but she isn't here. Or maybe she got problems with the audio. So I don't have any chat, maybe. Okay. Let's gonna share our screen. We are gonna see a review of the topics of the week. Okay. The topics of the week were the main part or the grammar part is the simple present tense. Okay. The simple present tense. The simple present tense, what is the structure? ¿Cuál es la estructura del presente simple? De acuerdo a la forma, ¿verdad? Si es forma afirmativa, primero siempre va el sujeto, luego el verbo y luego el objeto. Algunos le llaman complemento. En la forma negativa, sujeto, auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El do o el das, depende de la... De si es tercera persona, eso lo recordamos, más la partícula negativa, más el verbo, más el objeto. Aquí tenemos una forma afirmativa. Ejemplo, sujeto, I, verbo, like, objeto, sports, I like sports, ¿ok? Negativa o forma negativa es sujeto, I, auxiliary, do, negativa, not, verbo, like, objeto, sports. I do not like sport. O que es lo mismo contraer. I don't like sports. Ok. Forma interrogativa. Sujeto primero va auxiliar. Auxiliary. Subject. Verb. Object. Do you like sports? Ok. That's the present tense. That's the structure of the present tense. Always it's going to be like that. The structure of the simple present tense. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta entonces después, por ejemplo? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo se estructuran las terceras personas? Que fue la parte donde les presté la página y tenían que hacer sobre los demás. ¿Ok? Veamos. Vamos a dejar de compartir un poco, Nelly. I was watching that you were taking notes. Tienen que ver el video. Igual yo voy a pasar todas las presentaciones. Estoy haciendo, bueno, repito, voy a pasar todas las presentaciones. Hay unos enlaces. Y por favor, les digo a todos, tienen un examen de medio curso que tomar. Yo les pediría que hoy quizás, por favor, no sé, I don't know how is your time. ¿Cómo está su tiempo?
pero necesito que por favor tomen ya ese examen de medio curso, lo haga al igual que sus ejercicios. Sí sé de algunos que ya terminaron sus ejercicios de la semana, está bien, it's all right. I mean, pero necesito también que hagan ese examen de medio curso. Si es posible, se tome unos minutos hoy antes de dormirse, por favor. Yo sé que ya después de la clase queda así como que ya solo mira la cama. Algunos pasados por reunión y todo, yo sé. Dígame, Claudia. Disculpe, ¿ya está ese examen en la plataforma? Decirles que ya está cargado desde siempre. Habilitado, ah, creo que ya lo habilitaron, Daniel. Ya lo vio, ¿verdad, Daniel? Yes. Ya está habilitado en la plataforma. Ya, entonces. Teacher, sí. Teacher, es uno que solo tiene como 4 preguntas. ¿Sí? Yes. Fíjese que le soy honesto que a nosotros no nos dejan ver sus exámenes. Soy honesto. Nosotros solo vemos sus resultados y apoyamos de acuerdo a las clases, digamos, que vamos dando, porque es el manual y todo eso. Pero no, digamos, no le puedo decir así qué contiene el examen, más o menos. Sé que contiene lo que yo doy de clases. Y por lo menos, de verdad, por lo que he visto, creo que voy más o menos de acuerdo. Sí sé que algunos han fallado, como he dicho, por comas y por puntos, porque a veces en inglés son bien importantes. Entonces, por eso, pero entiendo que es todo lo del curso. Yo me voy a quedar quizás hoy. Ya veré cómo, si ahora aquí mi WhatsApp, y le voy a compartir justo quizás después de la clase, después quizás a las 10:15, 10:20, le voy a compartir todas las presentaciones para que le eche una ojeada. Igual los temas están en su manual. Yo he tomado algún material para darle, para que el material no sea tan plano. Dígame, Aida. Podemos hacer el examen mañana, por ejemplo, como para estudiar un poco y posterior hacerlo. Fíjese que sí y no. Lo que sucede es que a veces, o sea, es decir, yo le puedo decir sí, o sea, pero a veces a mí, siéndole muy honesto, nos piden que las notas estén lo más pronto posible. Entonces, a veces, aunque no sé... Daniel ya vio que está el examen, no lo ha visto, y yo le sugiero que no lo vean por amor a mí, porque no vayan a decir que estamos aquí, mire, le dijo que abrieran el examen y él está, o sea, no puedo. Por eso quiero ser muy honesto, es decir, igual, como le digo, no sé, digamos, no conozco qué es lo que contestan. Vieron algunos, soy muy claro y lo aclaro aquí en la grabación, que me mandaron algunas capturas de pantalla y me dijeron, mire, en qué fallé, y ya le dije yo, mire, le faltó el punto, le faltó la coma. Por amor, pero ya después de las clases. Igual yo en la ya en la clase 11 vamos a retroalimentar sobre ese examen y algunas cosas. Pero yo espero que todos obtengan buenas notas. No sé si lo que dice Renata es cierto y es el que dice que tiene solo 4 preguntas. No sé. O sea, si fuese así, fantástico. Ahora, Aida, lo que sucede es cuando usted me dice en la mañana, quizás... Podría decirle que sí, cuando le digo que sí, pero que estuviera por lo menos, que usted se levante por lo menos a estudiar quizás a las 6 y a las 7:30 esté haciendo el examen, para que esté por lo menos antes de, a veces, como le digo, ya antes de las 8, por lo menos yo ya estoy ingresando notas de todos, igual en la mañana, hoy las monitoreo casi a diario y por eso ya les puse en el personal. A alguien de los que está aquí creo que no, solo a 2 personas creo que les puse ayer y he visto que hoy todavía no han hecho sus exámenes de la semana, imagínense cuánto es el atraso. Pero igual, mi compromiso es por lo menos ahorita, como les digo, empezar a enviarles todas esas para que por lo menos en lo que están haciendo quizás el otro ejercicio puedan tener un chance de darle una ojeada. Igual vamos a ver algo aquí de la unidad 2. Y creo que también el tema va a estar fresco para que puedan hacer algunas cosas. Si es de necesario, tal vez estudiar un poco algunos temas de la unidad 1, aunque no sé cuántas preguntas son. Sí, ok, teacher, dígame. De hecho, es un examen de 4 partes. Ah, vale, perfecto. Más que 4 preguntas, Renata, son 4 partes para hacer sin ánimo de nada. Más específico. Ajá, para ser más específico y más claro. Ojo,
Lo digo, lo mejor es háganlo después. Es como una tarea. Igual si usted me dice, mire, lo puedo hacer una mañana, perfecto, pero yo quisiera que lo más antes posible usted tenga y me diga y me vaya confirmando, porque si no yo le voy a empezar con todo. Si usted quiere molestar, mire, hágame los exámenes. Y yo sé que algunos me dicen, mire, teacher, estoy en una reunión ahorita, fíjese, pero yo, mire, hágame los exámenes, nosotros fíjese que no puedo, ando fuera, entonces por eso no quisiera estar en eso. Y como le digo, tal vez algunos tienen tiempo con su familia o algunas otras actividades y sé que es bien difícil, pues. Ya ha sido un reto tomar esta clase de inglés, pero le digo que pues asumamos con todo el compromiso el reto que hemos tomado. Por favor, ¿más preguntas? No, no questions. Ok. Entonces, ese es el presente simple. A ver, ¿de qué consta? Ya dijimos, generalmente es de todo ese tipo de, o sea, así se forma la estructura de ese presente, ¿ok? De que de alguna forma esa es la estructura siempre. De todos modos, la estructura para el inglés siempre va a ser bien básica y para el presente es esa. ¿Cuál es la diferencia con otros tiempos? Generalmente la hace el verbo. En este momento, como estamos viendo, presente, present, los verbos tienen que ir en presente, así de sencillo. No hay más que decir, mire, no, simple y sencillamente usando presente simple. Vamos a ver, volvamos entonces a tres actividades que hacen el trabajo, lo más rápido posible. Vamos a ir de cabeza hoy, tres actividades que hacen el trabajo. Ya vimos eso, ya vimos su rutina, ya vimos preguntas. Silvia Brady, tres rutinas de su trabajo. Silvia. Silvia. Are you there? Ah, thank you. Yes. I send emails to the customers. I made some calls to the customer, and also I do some invoice. Easy, piece of cake. Perfecto, Silvia. Thank you. Tres cosas que hago en mi trabajo. Carlos. I send sales report. I track a truck and prepare a document for transfers. Okay, excellent. Ana Delmi. No se vale decir solo taste, 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 Ana Delmi. She had problems maybe with the audio. Vamos a saltar a Adelmi. Xiomara. Hello a todos. Sí, me imagino que tiene problemas con el audio. Adelmi, dígame. Activity is period report, pre-period check, answers telephones. Answer phone calls, prepare. Prepares, prepare. No worry. Prepare. Okay, don't worry. Let's prepare. Nelly? Answer. Phone calls. Answer. Phone calls. Oh, well, yeah, I take phone calls to answer the telephone. Answer the telephone. Answer the telephone. Exacto, contestar el teléfono. Sí. Nelly. Teacher, antes de darle las preguntas o de darle las actividades. A Isabel ahorita está en el seguro porque se le complicó el dolor. Entonces, por eso ahorita no puede estar en clase. No sabe si la van a dejar ingresada. Y yo le estoy explicando lo del examen. Entonces, pero ahorita ella está con sí, el dolor. No, yo sé. Igual, quizás la interrumpo, Nelly. Fíjese que le voy a decir, yo informo todas esas cosas. Generalmente cuando ustedes me mandan algo, yo siempre pongo I got it.
lo dependiendo a veces de las cosas, igual hay un gestor, creo que se ha vuelto Henry Cibrián, el que les llama cuando ustedes no asisten. Entonces, este, es decir, él al final, a veces solo dicen, mira, le comenté al profesor. Ajá. Igual a veces yo ya comento, mire, el participante menciona esto, ¿ya? Pero sí, no se preocupe, yo lo tomo en cuenta y sí comprendo lo del examen. Sé que esos son casos extremos, que de verdad, pues obviamente, si ingresan a Isabel, no va a poder hacer su examen desde el hospital. No es que el teacher lo está pidiendo, aunque créame que a veces, allende de eso, la empresa, pues, es de otra opinión, ¿no? Pero por lo menos, sí, pero. Y entiendo, como le digo, sé lo que ella me puso, me puso el mensaje. Ajá. Que iba Liz. Entonces, vamos a estar a la espera, ¿cómo sigue? Espero que no la ingresen, que solo sea el dolor. Sí. Sí, eso es lo que yo le digo, que ojalá que no le ingresen y que le estoy explicando lo del examen. Y pues ojalá se le calme el dolor y pueda hacerlo más noche. Ok. Uh-huh. Ok, bueno. 3, 2. I mean, two. Okay. I put eyes or head when the patient needs it. I put eyes and head. Calor. Heat. Patient need it. Then say, I put a heat, that's the word, heat, calor. Heat. Okay. Heat. Y la otra es, me dijo, ice. Ice. Hello, y calor. The other thing is I do Early stimulation. Early stimulation. To babies. Early stimulation, yeah. Yes. Early stimulation. Yes. Estimulación temprana. Exactly. With the babies have a motor retardation. Ah, okay. Yeah, atraso motor. Exactly. Bueno, soy educador también, agarrar así más o menos, comprendo. Me parece, bueno, ya sabemos dónde poder ir, lástima que está en la Unión. For no. Thank you for understanding. No, you're welcome. Don't worry. Miss Romero Rivera, two activities that you do, pueden cambiar, no solo las que ya me dijeron, pueden ir developing the languages. Oops. No, si ustedes quieren, si no, las mismas. Okay. I take notes. Uh-huh. Attend meeting. I attend meetings. Okay. That's okay. Miss Rivera. I attend patience. ¿Cómo te dice patience? Patience. Yeah. I think so, yeah. Pero es patient. Ah. Patient. Yes, I assist. Atender. Es assist. Uh-huh. Assist. Oh my God, sorry. Assist. Assist es atender. Attendance es lista. Attendance, oh my God, es lista cuando usted dice, in my case, attendance. Assist es atender o asistir. Ese es el verbo. Assist es atender o asistir. ¿Y how do you say hacer ejercicios? Exercise. Exacto. En ese caso es make exercise. Ahora, la pregunta es, ¿quién los hace? ¿Usted los hace? Junto con el paciente. Ah, ok.
I understand. Okay. I have the people, maybe, or I have the patient to do exercise in este caso. To do, I help people to do exercises. I help people. I help people to do exercises. Or a la inversa, I have to do exercises with the patient. Tengo que hacer ejercicios con los pacientes. I have to do exercises with the patient. Okay. Bernardo. Hello, teacher. I surf the internet. What? I surf in the internet. I talk. Please talk. Surf. Navegar. Surf. Yeah, surf. I surf. In the internet. Okay. I surf in the internet. Okay. I drive my car to project. Excellent. I drive my car to the project. Manejo mi carro hasta el proyecto, ¿verdad? Yes. Okay. Claudia. Okay. Activities I do. Goal control. Customer support. Answer email. Sorry? Answer email. Answer email. Okay. That's it. Thank you. Miss Aida Guardado. I make breakfast in the morning. Okay, Ana Delmi. Very good. Está bien si digo activities. Whatever. Activities o activities. ¿Cómo le puedo explicar? Ambas son válidas. Lo que pasa es que generalmente les explico que son los norteamericanos los que cambian la T por una R sencilla. Activities. Communities. Lack of spirit. Visit of rooms. Lack of spirit. What is lack of spirit? My God. Sorry, Daida, but I was watching the chat of Ana Delmi. I mean, maybe solo para corregirle a Ana Delmi antes de que siga, perdón. Visit rooms se refiere Ana Delmi a visitar las diferentes salas de exposición, ¿verdad? Me imagino yo. Pero la otra, lack of spirit, me hace, no sé si se a qué se refiere. En realidad, la expresión es falta de espíritus. Entonces, no sé si es, o sea, no sé. Tal vez escriba ahí a qué se refiere y con gusto yo le corrijo a Ana Delmi. Lack es el verbo faltar y spirit es eso, ¿no? Entonces, me decía, perdón, Aida, ¿es activities o activities? Da igual, dije que son los norteamericanos los que ponen la R y son los británicos los que ponen la T. Esa es la diferencia. Por ejemplo, los americanos dicen water y los británicos dicen water, que pronuncian más la T. Entonces, esa es la gran diferencia. Water. Pero okay. Nosotros ya decimos water, ok. Don't worry. Ok. Activities is my job. Activities in my job. Activities in my job. Exactly. I deliver food by truck. Exactly. Understand? I check reports. Exactly. Good. Hay una palabra que no sé bien. I manage budget. Manage. 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 Como manage. Administro. Como... Exacto. I manage es lo mismo de ser gerente. Manager es gerente, porque es el que maneja, es el que... Entonces, por eso es manage. Manage es el verbo. Y ahí en eso ustedes pueden ver que en el inglés es más fácil, porque generalmente el verbo casi siempre define al hacedor de la acción. Manage es manejar, manager es manejador.
Ajá. Ahora, manejar no es de manejar un coche, sino que es de manejar cosas como lo que ella dice, budget, que son presupuestos. I manage budgets, o budget, I manage the budget. Ella lleva comida a través de los diferentes vehículos. Ok, that's it. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome. Daniel? Yes. Okay. I scold the staff. Sorry? I scold the staff. Is writing down, I mean, no sé, quizás está muy lejos del micrófono, ¿ok? Ahora, now. ¿Vamos? I spot the staff. I spot. Okay, that's spot. Is C-O-L-D. Scold. Ah, scold the staff. Oh, my God. Ah, okay, I got it. Yeah, continue. Okay, I program alarms. I program alarms. Ah, okay. Okay. I got it. A ver, niños, lo que él dijo es scold. Una palabra casi, no sé. Es parte del trabajo de Daniel. Él tiene que estar, vamos a decirlo de manera diplomática, llamarle la atención al staff. Aunque en su sentido más puro es regañar. Scold, por eso dice I scold the staff, yo tengo que regañar al equipo. Le vamos a decir así como que en realidad es más llamarle la atención, es hoy, bueno, los que manejan recursos humanos dicen que es hacerle ver las oportunidades de mejora a la gente, pero eso es terminología. Al final como el ejecutivo doméstico. Es por ahí que, bueno, Linsabor me ha permitido llevar un curso. Además, ya tengo algunos años trabajando a nivel de gerencia en algunas cosas y he oído esos términos. No, le dicen, sí, a usted solo le estamos haciendo ver las oportunidades de mejora que tiene. Nosotros manejamos algo que se llama one and one. ¿Qué es? Uno a uno, y nos vamos a tomar un café afuera y ahí te regalan. Y ahí lo regaña, o sea, diplomático, solo que con el café es más suave, nice, pero me encanta esa forma. Es más polite, ¿ok? Es más polite. You know what is polite? Es más polite. Es más amable. Es polite. You have to be polite. Yeah. It's called in a polite way, my darling. Oh, sorry, it's called in a polite way, Mr. Orellana, ¿ok? Regañe de una forma amable. That's it. Nelly Villegas, I don't know why you are smiling. Because also you have to scold people. Sometimes. Teacher, me asusta por ratos. Why me, Mama? Why I'm scaring me, teacher. Why? You scare me. You scare me. To Daniel? No, my darling, no, teacher, no. You scare me. Me asustas. You scare me. No, pero the guy was very honest. El muchacho fue muy honesto. Okay. Reinaldo. I was sleeping. Why? I supervise staff. The same project. I sell projects. You sell projects. Okay. Excellent. So, entonces esa es la forma, niños, de hacer el presente simple de sus rutinas. Vamos a compartir y vamos a ir a ver otra vez un poco ya cómo se hace en el afirmativo, que es lo que han estado haciendo, por ejemplo, que es en el afirmativo, que es cuando decimos siempre, ¿qué va primero? Si usted quiere aprenderse la estructura básico, va primero el sujeto, he, she, and it, o are you, we, you, they, depende.
Luego, la forma del verbo con he va primero, starts. Recuérdese esta S es importante cuando yo hablo en inglés. ¿Ah? ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de terceras personas, la S es importante. Por ejemplo, si yo digo de Daniel, he scolds his staff. Él, ¿qué? Vamos a decirlo como decía un meme por ahí. Decía, mi esposa no me regaña, me corrige. Entonces, Daniel corrige a su staff, ¿ok? Eso es solo para que, ¿ok? Entonces, he scolds es regañar o corregir. Allá usted como quiera ver el término puro en inglés, pero scold es eso, ¿ok? ¿Ok? Entonces, es scold. Entonces, es he scolds. Aida scolds his workmate también one by one, ¿ok? With a coffee. One by one with a coffee, ¿ok? But also, she scolds. That's it. En las otras personas, obviamente, no hay que hacer el cambio. Lo que les ha estado costando a ustedes, aún escrito y hablado, es cuando ya se hacen pregunta y cuando lo hacen en afirmativo, ¿ok? Entonces, aquí tienen el afirmativo. Y aquí tienen dos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo uno, she starts new diet. You start new diet. ¿Ok? Esa es la forma en afirmativo. Recuérdense de todas estas S, todo eso es importante. Veamos, luego está el negativo, que es he doesn't. She doesn't start. I don't start. ¿Ok? Que es la contracción del do not. I do not start. ¿Ok? Y en el ejemplo, she doesn't start new diet. You don't start new diet. Eso es como lo más relevante. Obviamente también vimos las preguntas, aunque las preguntas a mí ya me ha gustado más verlas de forma más empírica. Es decir, de forma que I am calm. Yes, Ana del Mijuay, you are calm. Ok. Me parece el mensaje que tienen los de un equipo, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de antes? Que calm, I don't know, but I am calm. Sí, pero esa es una expresión, ¿ok? Está diciendo estoy tranquila, ¿ok? I am calm. I am calm. Bien. Entonces, eso ha sido nuestro andar en la semana. Oh, my God, sorry. Uh-huh. Eso ha sido nuestro andar en la semana. Espero yo que entiendan esa parte, ¿ok? Que entiendan la parte donde cuando es negativo, cuando es afirmativo y qué cambios tengo que hacer. Esos cambios siempre se van a hacer. Vamos a ver un poco nuestro manual. Vamos a ver el manual. Unit 1, Unit 2. Vaya. In context. Right. Vea una vez. No está viendo. Perdón. Ok, hoy sí. Veamos una vez más. Aquí está el affirmative statement. Ok. Así. El affirmative statement. Ok. Es, vea, I keep track. Esto es llevar, por ejemplo, esto lo debe de hacer Guadalupe Claudia Arias. Dice, I keep track. O sea, yo llevo registro de las cuentas financieras. Yo conozco las políticas y regulaciones. Yo anuncio a la compañía. Nosotros anunciamos a la compañía, nosotros ayudamos a la compañía contra las pérdidas financieras, again the financial loss. Y aquí es donde nosotros vemos cómo
deberíamos de ir. Sé que esto tiene una función, creo, pero no sé, no recuerdo cuál es. Vamos a tratar acá. Pero, ¿qué iría primero? A ver, Daniel, ¿qué va primero aquí? En la oración. Day. Day. Exacto, muy bien, Daniel. Day. Uh-huh. Day. No puedes decir day. Uh-huh. ¿Qué va después? Aida, que le ayude, vaya. ¿Qué va después, Aida? Day. Después va. Espérame. Uh-huh. La forma del verbo. Exacto. ¿Y cuál es el verbo acá? Keeps. Keep. Exacto. Keep. They keep track. ¿Ah? Keep track. They keep track. Okay. They keep track. They keep track. Ellos guardan registros. O ellos, ajá, ellos guardan registros. Ajá. Of financial accounts of companies. Ajá. Aquí, ¿qué va primero en la número dos? Consuelo, ¿qué va primero? We. En la número dos va we. Ajá, muy bien. Renata, ¿qué ponemos después? We. We don't. Exacto, gracias. Guadalupe. Tenía su micrófono abierto, no se preocupe. Pensé en voz alta, muy bien, no se preocupe. Ok. Perfecto, primero we don't y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo, Renata, hoy? Si nos puede ayudar. ¿Cómo está? We don't. We don't advertise. Ajá, advertise. Perfecto. Número tres, Xiomara, que va primero. Ay. Exacto, quien sopló, pero sí, ahí va primero. Okay. Y luego, ¿cuál va? I take. Muy bien. I take notes. Exacto. Recuérdense que primero siempre va el sujeto cuando es afirmativa y luego el takes. Vamos a ver otras cosas. Esto ya vimos las rutinas, por ejemplo, y volvemos aquí. Vea aquí ya una vez más affirmative en negative statements, pero aquí ya va con terceras personas. She makes many phone calls. Esta muy bien podría ser Xiomara de Gómez. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas de teléfono. Ah, este podría ser, por ejemplo, Carlos Rosales. He carries boxes into the truck. Aunque él no lo hace, pero tiene que monitorear eso. He has to track. Ok. Ana Delmi me está manchando, qué bárbara. Ya la voy a poner a escribir, oye, me las corrige, Ana Delmi, por favor. Está bien, muy bien. ¿Ah? Complete the sentences. Vaya, alguien vaya, ¿quién estaba escribiendo? Escriba aquí, vaya. No. Resaltar, dibujar, vaya, vamos a ver. Ajá, ¿cuál es? Or there's. Recuérdense que es con... Papel. Ajá, es tercera persona. Amy, solo vamos a poner algo, vaya. Vamos a poner las que llevan ese o no ese, vaya. Si lleva ese o no ese el verbo. Eso hagamos, vaya, para ayudarles. Helen, ¿lleva ese o no lleva ese el verbo? Sí, lleva. No lleva porque lleva un auxiliar, porque es not... En este caso es doesn't. Ok, does not call the design. I lleva ese, no. Amy, ¿interesa? Yes.
Yes, no, porque ese me interesa y ellas son ellas. ¿Sí? ¿Lleva ese, sí o no? No. Sí, porque es she cleans. She cleans. She cleans. Ok, Mario. ¿Lleva? Ese. No. Ah, pero no, lleva el DAS, ¿por qué? No lleva porque lleva el DAS. Exacto, Mario does not keep a record of merchandise. He, aquí sí lleva una S. Mario doesn't not keep or does not keep. Sorry, doesn't keep or does not keep a record of the merchandise he buys. No lleva un registro de la mercadería que él o ella necesita. Vaya, vea. Oneida, ¿qué hace Oneida? Veamos. Oneida. Bernardo, ¿qué hace Oneida? Oneida, chicas, create software. Creates. Recuérdese, creates. Create. Software, ok. Oneida, computer. Ah, repairs. Repair and computer. Repairs computers. And install antivirus. And install antivirus. Excellent. Aquí recordamos entonces que estos sí llevan S, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella. Installs. Veamos. Michelle. ¿Qué hace Ricardo Mata, Michelle? Writes. Recuérdese que es Ricardo Mata. Writes. Report. Silvia, gracias Michelle. Silvia, ¿qué más hace o qué más hace también Max Pinto? ¿Qué hace o qué no hace? Dígame qué no hace, vaya, ya que usted insiste tanto. He doesn't receive money from sale. Excelente. He doesn't decide what to buy. Excellent, exacto, he doesn't, aunque aquí dice, thank you Silvia, aunque aquí dice don, pero recuérdense como es Max Pinto, doesn't, ok, entonces eso, ok, la pregunta para Aida, dice, read the information again to answer, compare with a partner, do Oneida and Nelly work with software, Aida? Yes, they do. Yes, they do. Porque son ellas. Yes, they do. Exacto. Sí. Consuelo, ¿do Ricardo and Max get money from sales? ¿Do Ricardo and Max get money from sales? No sé. Vamos. No, vamos. Usted conteste si yes, they do or no, they don't. Don't worry. Oh, they don't? No, they don't. Recuérdense. No, they don't. No, they don't. Vamos a ver. Ellos reciben money. Ajá, cabal. Mire, le pegó al gordo. No, they don't. Ellos no reciben. Ok. Y así cada uno. Vean por qué empieza con do, porque estamos hablando de dos, ¿verdad? Y aquí están yes, no questions y las short answers, que ha sido también el tema recurrente de la semana. Do I get up early? Yes, I do. O no, I don't. Supongamos que yo me levanto temprano, voy a poner yes, I do. Ok. Do you call other companies? En mi caso, no, I don't. Do they transport the product? Vamos a ponerle que sí lo hacen. Yes, they do. Do we check the policies?
Nosotros revisamos las políticas. No, eso lo hacen los jefes, así como algunos que estoy viendo, pero nosotros no. Create yes or no questions using the words in parentheses. Es, vaya, rápido esta pregunta. ¿Quién la quiere crear rápido? ¿Cómo sería la pregunta? Do you work, company? Do you work? Vaya, pero no es solo do you work company. Do you work for a company or do you work in a company, okay? For a company. Ajá. ¿Trabajas para una compañía? Yes, I do. No, I don't. Ajá. La siguiente. Do you they check product? Ah, solo que el you okay. Está de más. Do they. Porque recuérdese. Ajá. Do they check products? ¿Y la respuesta cuál sería? No, they don't. No, they don't. Exacto. No, they don't. Ok. La tercera pregunta, ¿cuál sería? Do we listen customers? Do we listen customers? Ajá. Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Cuarta pregunta. I buy new materials. Perfecto. Solo que le falta que para que sea pregunta, Xiomara. Muy bien. Solo que le falta el do. Para que sea una pregunta, le falta el do. Do I buy new material? Y la respuesta es... Ajá. Do I... Sí. Y la respuesta es... No, I don't. Exacto. Y la última... Muy bien. Y la última... Do Milena and Pablo design logo? Exactly. Yes, they do. Entonces, así se forman. Recuérdense, estas son la forma de formar las preguntas. Dejo de compartir pantalla a moment y vamos a la lista. Wait, because... Ok, Albanelli Reyes Villegas. Present. Ok, Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Alejandro. Present. Excellent. Good night, teacher. Good night, mister. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Alberto Meléndez, sí, Rosales. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Thank you. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present, teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandro. No. Renata Romero Rivera. Ya está. ¿Y Renata Romero Rivera? Present, teacher. Thank you. Okay. Permítame. I don't know why. Roberto Edmundo Fernández. Silvia Alexandra Segrady. Present. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present. Thank you. Ok. Vamos entonces a la hoja de trabajo. Let's gonna make breakout rooms. I wanna see something. I mean, just give me a wait for a moment. We are gonna work on the page again. ¿Qué van a hacer?
van a llenar los espacios completando, al menos van a hacer, van a preguntarle a dos personas con sus respuestas. La hoja tiene dos espacios. Tiene el espacio con las preguntas y tiene el espacio donde voy a poner el nombre, por lo menos, y la respuesta. ¿Ok? El nombre y la respuesta. Si no quiere usar la hoja, por lo menos para los espacios, puede usar su cuaderno, pero pone el nombre y la respuesta que él le dio. Por ejemplo, si le pregunto a Albanelli, Albanelli. Yes, teacher. Do you rush to go to your work? I don't remember rush, teacher. Rush. 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 Es una pregunta, es una palabra que va por ahí, por eso la estoy haciendo. Es decir, si corre o le agarra la tarde, pues, de aquellas que andan. Yes, teacher. Ah, okay. Yes, I do. I do. Yes, I do. Siempre. That's rush, okay? That's the rush, cuando le agarra la tarde, o sea, que ahí anda así. Sí, porque hay gente que se levanta bien fresca, desayuna, se cambia, se maquilla. Bueno, en el caso de las mujeres, o en el caso de algunos, pues, que se cambian, se bañan y se van tranquilos a su trabajo sin presiones. Pero some of you, you have to rush, o sea, tienen que correr, tienen que andar ahí como que ya me voy, me va a relatar del tráfico, que me va a buscar el cliente, que me va a buscar fulano, que tengo que abrir, que that's rush, ¿ok? Entonces, es parte, ¿ok? Allá usted la contesta, pero ¿qué va a hacer entonces? Ahorita le comparto la hoja al WhatsApp. Ahorita le comparto la hoja al WhatsApp. Ok. Oh, my God. That's it. What I did. This is. Ok. That's it. That's it. Ok. Vaya. Ya se oyó. Las notifications. Vaya. Al ver la hoja, tiene partner's answer. O sea que le va a preguntar a un compañero de los que vamos a hacer en el grupo. What time do you wake up on our day? ¿A qué horas te levantas en un día de trabajo? Ah, usted dice, ah, me levanto a las 4:30. La siguiente pregunta es, what time do you wake up during the weekend? ¿A qué horas te levantas en fin de semana? Que generalmente, algunos pues se levantan un poquito más tarde. Otros son como algún meme que el día de semana le cuesta levantarse y el día sábado ahí anda papaloteando quizás temprano. No nos podemos dormir. Los días de semana nos vamos con sueño al trabajo y el día sábado a las 5 estamos hasta tomándonos un café y viendo qué hace cada quien, ¿no? Ok. Y la pregunta que le hice, do you rush in the morning to get ready for work? ¿Tiene que correr para estar en la mañana para estar listo para su trabajo? Yes, I do or no, I don't. Recuérdense, solo son preguntas de yes, I do. Y cuando es what time, ¿qué digo? Confirmo. ¿Ok? Por ejemplo, Claudia, ya que tiene el micrófono abierto. What time do you wake up on a work day? Don't worry, Claudia. I do time 6 o'clock. Ah, ok, sí, pero es I wake up. En este caso es I wake up. Wake up. At 6 o'clock. Reinaldo, what time do you wake up during the weekend? I wake up at 7 at a.m. Oh, 7 morning, okay, 7 a.m. Because Nelly, 7 at night, oh my God, what's up? O sea que no se levanta todo el fin de semana. No.
It's not sure. It's not sure. It's 7 a.m. Daniel. Yes. Do you take time to eat your breakfast? Yes, I do or no, I don't. Recuérdense, es más fácil. Ahorita como estamos practicando respuestas cortas. Do you take time to eat breakfast? ¿Toma tiempo para desayunar o es de los aquellos que va en el carro o en el bus, ahí en medio comiendo? O sea, ese es el punto. Do you take time to eat your breakfast? Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Ah, okay. O sea que todavía se le toca que scold the people, you take time to stay at home and eat. Okay, that's okay. O algunos pues en el trabajo se toman ya un tiempo después de llegar. Bien, let's go for the... Tiene tres espacios para que hagan preguntas ustedes, para que hagan tres preguntas por ustedes, preguntas hechas por ustedes mismos, okay? O sea, tiene esas, pero hagan tres preguntas y usted decide a quién preguntárselas en el grupo. ¿Está claro? Yes. Yes, I do. Okay. Veamos, how many are we? We are 4, 16. Not audio. Bueno, le van a tener que preguntar a la señorita Nadelmi por chat. Tomen en cuenta, a veces algunos no tienen audio, aún pregúntenles por el chat o por lo menos que por el chat viertan sus respuestas. Tenemos... Son, 13, 14, 15 menos 1, 14. Ah, pero vamos a hacer grupos más pequeños, pues, para que se diviertan hablando. I have audio, thank you. De 4. I think so, de 4 está bien, va. Sea todas las sesiones, ahí vamos. Did you come to me on a summer breeze? Entrar. Se lo conduyo. No, what time? Teacher, what? Three questions. Do it by yourself. Tres son hechas por ustedes, que son los tres espacios de abajo. Pero las preguntas, usted va a ir escribiendo la respuesta de a quién se las hace. Por ejemplo, digamos, Bernardo le pregunta a Alejandro, hey Alejandro, what time do you wake up on a work day? Ok, y así Silvia, por ejemplo, le pregunta a Bernardo y va a ir anotando a quién le preguntó y su respuesta, ok. Ok. ¿Sí? Okay, eso es lo que va a hacer. ¿Entienden todos? Silvia y Michelle. Yes. Do you understand? Ok. Yes. Thank you. Do you understand, guys and girls? Yes, teacher. Vaya. Ok, ¿qué van a hacer entonces? Repito. Por ejemplo, Nelly le pregunta a Renata, Renata, what time do you work? Do you wake up on a work day? Ah, entonces ella responde. Nelly va a anotar la respuesta de ella. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer tres preguntas extra. Dígame, Renata. No, eso. Vamos a agregar tres preguntas. Sí, ajá. Pero de ustedes. Ya esas son creación de ustedes. You have to create las tres preguntas, ¿ok? Y usted decide también a quién se las va a preguntar y va a anotar la respuesta para decirme qué es lo que le dijo él o ella. Pero podemos preguntar, hacer una pregunta a cada uno o solo con uno. No. Aquí es sorteado. Si usted le quiere hacer, por ejemplo, la primera pregunta a dos personas, se la hace. ¿Ok? Okay. O sea, si la quiere hacer a más personas, perfecto. Es decir,
El punto es que anoten las respuestas porque después vamos a participar de a quién le preguntó y usted me va a decir qué es lo que hizo. ¿Está claro en ese sentido? ¿Is it clear? Yes. Yes. Yes, it is. Excellent. Yes. Ok. ¿Is it clear? ¿Está claro todo? Yes. Yes, it's clear. Ok, yes, it's clear. Ya saben que se van a preguntar entre ustedes las preguntas y van a anotar la respuesta. Por ejemplo, Consuelo le pregunta a Reinaldo la pregunta número uno y va a anotar, ah, Reinaldo wakes up at ta, ta, ta. Eso es lo que van a hacer. Y al final van a hacer tres preguntas de su creación y se las van a preguntar a quien ustedes quieran. ¿Ah? Eso es. Van a ir anotando la respuesta de a quien le preguntan. Por ejemplo, para luego decir, ah, she wakes up o he wakes up. Eso es. ¿Entienden? Yes. Sí, no la veo muy convencido, Consuelo. Estamos bien, ahorita. Va, ok, ahorita. Por lo menos es sincera en esa ahorita. Sí, nos vemos más adelante, no sale alguna duda. Ok. ¿En autobús? Exactly. Vaya, perfecto. Pero, y está bien, pero try to do it in English, ¿ok? O sea, porque recuérdense que la pregunta es también si es do you. Do you, ¿cuál era la pregunta, Daniela? ¿Huh? Do you walk to work? Ah, do you walk to work, exacto. ¿Caminas al trabajo? ¿Cuál sería la respuesta primera, Xiomara de Gómez? No, I don't. Exacto, vaya, no, I don't. Perfecto, ahí ya tengo la respuesta. No, no camino. Y ya si usted quiere agregar, ya usted le dice, I go to work, I bus. Me voy al trabajo en bus. ¿Ok? Si usted quiere agregar, pero si no, Daniel, usted tiene que anotar la respuesta que ella le dio. De eso se trata la hoja, de que ahí va anotando. Ah, porque después me dice, yo le puedo preguntar, who do you interview? ¿A quién entrevistó? Y usted me dice, Xiomara. Entonces, y te le digo, y Xiomara, por ejemplo, does she go to work by walk? ¿Se va caminando ella? Ah, y usted me dice, no, she doesn't, o yes, she does. De eso se va a tratar la actividad. Y al final van a hacer tres preguntas de su creación. Van a hacer tres preguntas de su creación y usted decide a quién preguntársela. Y obviamente la respuesta es de cada quien, ¿verdad? Entonces, de eso se trata luego la actividad. ¿Is it clear? ¿Está claro? Yes. Ok. Yes. Please speak in English. No, I don't. Excellent. No, I don't. Okay. I go to the bus. In the bus. ¿Cómo? I go to work by bus. I go to work by bus. Exacto, me voy al trabajo en bus. I go to work by bus. I don't run. ¿Ah? I don't run. What it means? No corro, okay. Alejandro, please, you know, do you have the same number phone, Alejandro? Number four. Because I was writing to you to one phone number and you didn't answer my messages. I don't know if you have seen them. No sé si ha visto mis mensajes al personal que le he mandado. No, teacher. Vaya. Porque sí veo que me vio lo de la semana pasada, pero ahorita no he visto. Ah, sí, creo que sí lo vi. Ah, vaya. Porfa, ayúdenme en eso, ¿ok? Vaya, continúen, niños, perdón. For the commercial. Alejandro, you question. Sometime. Are you sometimes late for work? Yes, I do.
Sometimes, yes, I do. Ah, esa es una que se coló, pero es cierto. No sé por qué me ahorré. Pero sí, sometimes, solo para que lo sepan, es algunas veces. Are you sometimes late for work? Yes, I am. No, porque yes, es are you. Sí, porque es are you. Ah, are you, es yes, I do. Ah, entonces, yes, yes, I am. ¿Estás algunas veces tarde en tu trabajo? Yes, I am, aunque no le dicen nada, va. No. Okay. I'm going for another breakout room. Teacher. Hi. I asked to my classmates, do you like to be at home? The answer is good. Yes, she likes. Or yes, she do. Ah, usted la hizo. Esa la hizo usted. Es que yo pregunté. Por eso. Sí, pero yo la hice. Ah, vale. ¿Y de qué preguntas, teacher? Es que manual usted lo mandó. No lo vi. Es que yo entendí que teníamos que hacer tres preguntas, pero no vi si era del que. No, solo son tres preguntas, siempre usando lo mismo. Por ejemplo, yo esperaba que usted pregunte a qué hora, digamos, va, y no es por nada, a qué horas te bañas. A what time do you take a shower? Por ejemplo, a qué horas te bañas. Ah, I take a shower at, I don't know. Ahora, la, dígame la pregunta que está haciendo para que yo, ajá. Que yo quería saber si la respuesta es, okay, o sea, do you like to be at home? Ajá, do you like no to sé. Be at ajá. home? Sí, la pero ahí, ajá. Esta tiene que ser she likes. Puede ser ambas, porque puede decir, do you like to be at home? Yes, I do, o yes, I like. O sea, porque está preguntando si me gusta. Entonces, sí puede ser, yes, I do es la pregunta. Si yes, I do es la respuesta, porque me está preguntando, do you? Yes. Mm, okay. Pero también puede ser like, porque puede ser, digamos, este, lo que me gusta. Por, en este caso, vaya, le voy a decir otra pregunta de ese tipo. Do you like coffee? Yes, I do. O yes, I like. Uh-huh. Oh, aunque yeah, la yeah. más estándar es yes, I do. Porque me están preguntando con do you son respuestas directas, preguntas directas. Do you like something? Yes, I do. Entonces, sí, eso es. Any other question, girls? Guys? No. No. Okay. Okay, I want to listen. You are speaking in English, okay? Everybody is participating. Okay. Voy a preguntar a, otra vez porque no sabía yo que eran preguntas de aquí, compañeros. Okay. Again. ¿Cómo es? Sería no, I don't. ¿En cuál? Are you sometimes late for school? For school? For school está. Ah, pues hubo un error. Are you sometimes late for... Es for work. Corrijan ahí for work. Es fue una corrección que no hice. Are you sometimes late for work? Ajá. ¿Estás tarde para trabajar o para el trabajo? Llegas, estás algunas veces, ajá. Estás algunas veces. Pero si la pregunta es, are you, ¿cuál sería la respuesta? No, I don't. No. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, Claudia, are you a co-manager? Yes. Yes. Yes, I do. No. Recuérdese cuál fue el primero que vimos. El verbo to be. ¿Es yes, I am o no, I'm not? Es ya. ¿Verdad? Entonces, por eso he mezclado estas preguntas, para que se recuerden que también vimos eso. Aunque estamos con do you, también ya vimos parte de Consuelo. Are you a physiotherapist? Yes, I do. ¿As? No. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ah, ¿verdad? Por eso es confused, ¿ok? Porque ya no es, o sea, sí, pero ya tienen que irlo manejando porque ya vimos las dos. Y, o sea,
Y por eso es de que lo puse ahí y lo mezclé para que sepan. Aunque estamos con Yes, I Do, también hay preguntas del pasado que tengo que ir recordando, es decir, de los temas anteriores que vimos. Ah, por eso es de que está esa mezcladita ahí. Creo que es la única que está mezclada, pero es una tricky question. O sea, es porque es una tricky question, porque es para que, ah, Yes, I Do, no. Ah, porque si usted pregunta, are you a teacher, no va a decir Yes, I Do. Yes, I am, ok. Por eso es, eso es lo que sucede. ¿Ok? Okay. Entonces, ahí es yes. Okay. I do sometimes. ¿Estás, está alguna vez tarde en su trabajo? No. No, no, never. Never, never. Entonces, ¿cómo tengo que contestar? Porque no es yes, sino que sería... No, yes, I am, o no, I'm not. No, no. Exacto, porque recuérdense que eso es lo que vimos cuando decíamos preguntas con el verbo to be. ¿Ah? Si yo le pregunto, Claudia, are you a teacher? No, I no. Exacto, no, I'm not. Exacto, eso es. Ok. Dígame. Tengo una pregunta. Okay. What, do you forget to do your homework? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Cuál? Do you forget? Do you forget to do your homework? Do you forget? Forget. 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 Es forget. Olvidar. Sí. Pero entera que olvidar es. Do you forget to do? ¿Olvidaste hacer tu tarea? Y pensé que homework era como es tarea, es trabajo en casa, que es lo que se le deja a los estudiantes, que es trabajo en casa, que es okay. Ajá, entonces la pregunta es, do you forget to do your homework? ¿Olvidaste hacer tu tarea? No, I don't, no, I don't. Entonces, excellent, no, I don't. No, he doesn't. Exacto, ahora, exacto, muy bien, Aida, pero aquí ya está contestando en tercera persona, muy bien, porque refiere a Daniel, no, he doesn't. Okay. Se está adelantando. No, está bien, es que no, está bien, Aida, no se preocupe, no está confundida, ok, lo que pasa es que ya lo está poniendo como que está hablando de él, porque la pregunta que usted le hizo es, do you? Do you. Y debo escribir la respuesta que él me dé. Claro. No desde donde yo lo veo, sino que es lo que él me dice, ¿verdad? Exacto. Quizás cuando yo le pregunte si me lo va a decir, cómo lo veo. Porque yo lo voy a preguntar por una tercera persona. Hey, does Daniel forget to do his homework? Yes, he does or no, he doesn't. Pero esa ya va a ser otra tarea. Ok. Eso ya es. Yes, es que Aida nos dijo que nos adelantáramos, así a poner también que nos preguntaba algo más. ¿Ah? Aida nos dijo que nos adelantáramos a eso por si nos preguntaba una tercera otra persona sobre otra persona. Exacto. Y nos dijo que lo hiciéramos de un solo, ya. Exacto. That's it. To eat pizza. Yes, I do. Excellent. All you can eat in the papayos. All you can eat. Oh my God, very well. All I miss you. Delicious, yeah. That's a nice miss pizza. You. Yeah, delicious. Mm-hmm. Continúen, a mí ya vayan sacándome de la ecuación. Ustedes siguen hablando su inglés. Okay, teacher. Michelle, do you have... Go, Alejandro. No, dale. Michelle, do you leave for work? ¿Cómo? What? What time do you leave for work? Ah, okay. What time do you leave for work? I leave for work. Oh my God, very early.
That's it. Yeah. Pero ya ven, ya se empiezan así. Sigan. Se preocupen, sigan. Michelle, do you have a brothers? Vaya, do you have brothers? Brothers. Porque es, sí, porque si es, do you have brothers? O do you have a brother? Si es solo uno, do you have a brother? O do you have brothers? Yes. I have a sister. Ah, okay. Muy bien, Michelle. No, I don't. I have a sister. Do you have brothers, Michelle? No, I don't. I have a sister. Excellent, Michelle. Life. What? Do you live? What time do you live? No, do you live? What time do you live? I live. Live. Yeah, live. Live okay. Es como que, como... Live es dejar, ¿a qué hora irse? ¿A qué horas? En este caso es, me imagino que es ese. What time do you leave, por ejemplo, for work? ¿A qué horas te vas a trabajar? What time do you leave for work? Leave es también el verbo dejar, abandonar. Eso es el verbo. What time do you leave? Que es lo mismo decir, what time do you go to work? ¿A qué horas te vas a trabajar? Es lo mismo decir, what time do you leave? ¿A qué horas te vas a trabajar? Pero para mí esa no es I do ni nada, porque yo no tengo hora. Claro, vaya. Pero es que yo ya dije que en las preguntas de what time no es I do. Dije que en las de what time. De decir, pues sí, pero yo no tengo hora. Vaya. Pero para efectos didácticos usted puede decir la hora más estándar a la que se va. I leave work, me voy a trabajar a las 10:30, a las 10, como soy the boss, I can go at the 12, I mean, I don't know, so, that's it. O sea, bueno, yo tengo que estar a las 8, ok. Eso, because you have to be an example. Good, ok. Pero eso es, pero por ejemplo usted dice, pero ¿cuál es la hora estándar a la que se va a trabajar? Usted tiene una hora que más o menos, ahora hay más, hay menos de acuerdo a las ocupaciones, pero generalmente uno tiene como un estándar. Yo me voy, por ejemplo, a las 7:30 de mi casa, dice, a veces me voy a las 7:40, 7, dependiendo, pero mi hora estándar más o menos es al sketch. Ok. Mi respuesta sería, I leave to work. Ajá. At 8 o'clock. I leave to work at 8 o'clock. Perfect. Can you hear me? No, Ana, so. Está perdida ahorita. Ana. No oyó mi respuesta. About... Sí, lo oí. Dijo que se iba a las 8. Vaya, vea, pues sí, a ver. She's sí. Okay. Okay, you say no, but she was listening to you. Okay, me entendió. Bravo, 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 sí, bravo. Ya ven, ya vamos progresando. I like that, guys. ¿Problems? Sí. Which one? Which one? Yeah. ¿Qué significa what time do you leave? O no sé. For leave. ¿A qué horas te vas a trabajar? Es otra expresión para decir go. Leave es cuando, por ejemplo, yo me voy de un lugar. I leave. Como por ejemplo aquella canción, if you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, baby, please don't go. Okay, le aseguramos que va a aprender inglés, pero no va a cantar. Sí, eso sí, pero por lo menos aprende a pronunciar. Fíjese, está buena. Cuando dice, if you leave me now. You get away the biggest part of me. ¿Y cómo contestamos? Okay. I leave for work. I leave for work. Me voy a trabajar at. Y usted me dice la hora. I leave for work at. At 27. ¿Cómo se dice? ¿Y media? Half. You say half. Half. Half es mitad, es como cuando dice my half orange o mi media naranja. Seven half. My half orange. ¿Cómo es? My half orange. Half. Exacto, half
obviously is orange, half orange. We have orange. La media naranja, the half orange. And a half. Entonces, half es solo mitad. Half orange. Yeah, you have orange, okay? Okay. Yes. Ah. Yes. Okay. Do you live in San Salvador? Do you live? Yes. Do you live? Do you live? Uh-huh. San Salvador. Uh-huh. Do you live in San Salvador, Xiomara? Y living es donde vivo. Por eso. Él me está preguntando si me gusta. Ah, no. Do you like? No, pero esa pregunta es más compleja, Daniel. Es, do you like where do you live? Ese es lo que se llama. O sea, do you like where do you live? Repeat. Es que son dos preguntas en una. Por eso es que no. La primera es, do you like? No, 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 no. La primera es, ¿te gusta? Y la otra es, la pregunta, ¿dónde vives? Where do you live? Por eso es, where do you live? Exacto. Esa es la primera pregunta. Bueno, la pregunta era, do you live? Ajá. Sí, pero es, do you like where you live? ¿Te gusta dónde vives? Do you like where you live? Ok. Pero, yes. Ajá. Yes, I do. Yes, I do. Do you like, do you live? No, la voy a escribir. Ya escribí ahí de todos modos the half orange. You know what is the half orange? Pero la media naranja. La media naranja. That's it. The half orange. Pero en este caso la pregunta es, do you like where you live? No, aquí dice, sería, do you like in San Salvador? No estaría bien. Ah, pero entonces es, do you live in do you live? San Salvador? Ajá. Do you live in San Salvador, exactamente. Ajá. Uh-huh. Salvador, exacto, right? Ahí está. Do you live in San Salvador? I see. Or do you live? I live in San Salvador. Exacto. No, I don't. No, I don't. Where do you live, Xiomara? Where do you live? I live Ciudad Arce. I live in Ciudad Arce. I live in. That's it. I live in. Ciudad Arce. Santa Ana. Yeah, that is Santa Ana. Ciudad Arce y Santa Ana. Límite. Pero es Santa Ana, ¿verdad? O sea, digamos, pertenece a Santa Ana. No, es la libertad. Ah, sí, es cierto. Ciudad Arce es la libertad, es cierto. Es el borde, es cierto. Es el borde de Santa Ana. Estamos en el borde. Es el después de Molsa. Es decir, que todavía Molsa es de la libertad. Ese Molsa es de la libertad. Ahí. Yes. Sí, es cierto. Sí. Ciudad Arce es la libertad, pero ya está bien, ya, topando sí. Santa Ana. Sí, es cierto. No quiere la libertad. Se lo da a Santa Ana. Ok, va. Ok, we are going to finish. We are about to finish the groups. Oh. Ya. Hice mis preguntas. No se preocupen, pero no las van a hacer todas, yo ya sabía. Pero sí han practicado, ese es el punto. Y que crearon la diosa. Yes, I do. Yes, I do what?
La pregunta que yo haré. Audio, sí. Who do you interview? ¿A quién entrevistaste? Esa es la pregunta. ¿A quién entrevistaste? Who do you interview? ¿A quién entrevistaste? Ok. Y usted me dice. I interview. Exacto. I interview a Claudia en Consuelo. Ah, to make this up. Teacher. Teacher, interview is fast. How do you say? Okay. Sorry, guys. I was listening to something. Maya. Mm-hmm. What was your question, Nelly? Interview is fast or is present? En este caso es present. ¿A quién entrevistas? O a quién, o sea, sí es cierto. Yo lo puse así ahorita por didáctico. Ahora, si quiere, ¿cómo sería realmente el pasado? Es who. You. Perdón, decía. Sí, así es. Es decir, sí tiene razón usted. Yo lo hice a veces así por efectos didácticos, porque si no me van a, vamos a empezar a entrar a otras estructuras. De hecho, ya con hacer esa pregunta entro a una estructura que me toca la semana entrante, que son las WH questions. Entonces es como who. Entonces, por eso a veces me limito a algunas cosas para no ir, sí tienen su curiosidad, pero si no, ¿cómo le puedo decir? Me puedo desviar un poquito del contenido de la clase, y no es porque sea malo, sino porque no va a dar el tiempo, pero voy tratando de menguar las cosas que puedo dar para que no se confundan. Pero para contestar su pregunta, en efecto es, exacto, who did you interview, así sería en pasado. Pero no hagan más preguntas, por favor. Porque si no, mire, pero ¿y por qué dice Lili? O sea, ok, por eso, en crisis, vamos tranquilos. Que yo quería decir, yo entrevisté a. Ah, pero exacto. Pero por eso dejemos los judíos interview, y como hizo Reinaldo, quizás solo con nombre. Sí, ahorita, como yo, porque, pero es cierto, si usted quiere, es I interviewed. Ya no es I interview, sino que lleva una ed, I interviewed. I mean, y eso ya vamos a entrar a otra pronunciación. ¿Cómo se dice entonces? Take it easy, calm down, ¿ok? Veamos, cambiemos la pregunta. Ah, vaya, sé. No, pero es que todas son en presente, siempre llevan who. Vaya, veamos. No me haga caso, teacher. Usted, no se preocupe. No, es que está buena la pregunta, Nelly. Lo que pasa es que, como le digo, voy así porque si no, y tiene razón, la pregunta debería de ser en pasado, pero si ya entro en pasado, ya entro aún a veces a otras estructuras que nos van a llevar a más preguntas y no vaya a ser que se me corran y ya no, mire, yo, ya no, inglés, ya no. Entonces, eso, vamos así, como estoy tratando de llevarlo de acuerdo al manual, pasito a pasito. Así como dice aquel cantante colombiano y aquel otro, despacito. Ah. Ok, just for, I mean. Reinaldo, ajá, you say Consuelo en? En Claudia. Ok. Vaya, yo le voy a preguntar, si usted tiene la respuesta, me la dice. Si no, va a tener que preguntarle. Así va a ser la dinámica. ¿Ok? Bye. Ok. Reinaldo, una pregunta le vamos a hacer. What time does Consuelo wake up during the weekend? Consuelo...
What did I ask an answer? Ajá, es she. She wake up at she. Ajá, pero she wakes. Recuérdese. She wakes up at 7 o'clock. Exactly. Bye. Ya bien. She wakes up at 7 o'clock. Excellent. Aida. Lo voy a hacer en español para que no. O bien, pues in English. Who did you work with? Repeat. ¿Con quién trabajó? Who did you work with? Okay. I work. Ajá, por eso quería aplicar. Ajá. Ajá, dígame. Daniel Enciomara. Ah, ok, Daniel Enciomara. Vale. Con uno que me digan, ya después voy a ir atándolos a todos. Daniel Enciomara. Ok. Uh-huh. Si no le hizo la pregunta, la va a tener que hacer hoy, ¿verdad? Ok. Daniel, what time does he leave for work? What time does he leave for work? Answer. ¿Como él me lo dijo o como yo? No, tiene que contestarme acerca de él. Okay. I remember. Uh-huh. I not remember. I don't. Don't worry. Recuérdese que es he. He. He live. He lives. He lives. He lives. Ajá. He lives at work. He lives for work. For work. Creo que me está costando porque no sé lo que estoy preguntando. Lives es a qué hora se va al trabajo. Ah, okay. Pero si no sabe, pregúntele. He lives for work at 7 o'clock. Ah, right. Okay, ¿verdad? Perfecto. Consuelo. Thank you. Consuelo. ¿Puedo inventarme preguntas también? ¿Va? ¿Me dan permiso a mí? I am the teacher, ¿no? Yes. Okay. Yes. What time does Reinaldo take the breakfast? No me acuerdo. Pregúntele entonces. Okay. Reinaldo, what time? ¿Cuál es? Do you take breakfast? Uh-huh. Va, a ver, Consuelo, tranquila. Uh-huh. Recuérdese también que no todas las, ya algunas las hemos visto en rutina, no todas tienen que estar en la hoja, ¿verdad? Esa y ya la andaba buscando y qué raro, no la encontré. Sí, no, yo sé. Y uh-huh. Sí son algunas de la hoja y algunas otras no, pero eso ya va. Digamos ya para ir entrando en materia, pues para que, ¿cómo les puedo decir? No vayan solo a la hoja, sino que ya también vayan haciendo el proceso de decir, what time does he take breakfast? ¿A qué horas él desayuna? No sé. Entonces, hagamos algo. ¿Qué vamos a hacer? Hágalo. Le voy a preguntar. Exacto. Reinaldo, what time? ¿Cómo era? Ya soy. Breakfast. What time? Vaya, recuérdense que ahí take también dije, do you take, do you have, or do you eat? Pueden ser cualquiera. Ah, pues, what time do you take breakfast?
Breakfast. Ajá. Do you stay? Do you take? Do you take? Uh-huh. I takes breakfast. En este caso no es I takes, es I take. I take breakfast at 8 o'clock. Contésteme a mí entonces ahora, Consuelo. He takes. Ahí sí es. He takes. Takes. Vamos, tranquilo. Yo sé que se ha vuelto la parte difícil, pero vean que esa es la realidad ya de hablar inglés. Le pregunto a él, o sea, eso es ya de ir haciendo esos cambios gramaticales. Cuando es takes, o sea, eso es ya de verdad ya ir metiéndose en inglés. Imaginen cómo le digo cuando usted tiene que estar entrevistando a alguien sobre un tercero. Eso es parte, por lo menos, que usted ya diga, hey, mire, yo estoy ahí aprendiendo inglés. Y viene aunque sea alguien y le pregunta a usted, digamos a alguien, y le dice, pregúntele a él. A él pregunta algo y, o sea, ya pueden hacer siquiera una traducción corta y quiera, mire, él dice que su nombre es, his name is, ta, ta, ta. Entonces, esa es la parte. Ajá, Consuelo, he takes breakfast at? At 8 o'clock. At 8 o'clock. Perfecto. Arnoldo. Hello. You work with? I work with Michelle, Silvia, and Neil. Alejandro. No. Alejandro, okay. About Alejandro. Does he walk to work? It's Bernardo. It's for you about Alejandro. Does he walk to work? Repeat, please. Does he walk to work? The question is for Alejandro. No, it's for you, Bernardo. Oh. But it's about Alejandro. Si él camina al trabajo, does he walk to work? Ah, oh, the work. He doesn't. Exacto. No, he doesn't. Así es. Perfecto. Ajá, right. Veamos. Carlos Alberto Meléndez, who did you work with? Mr. Rosales. Okay. Okay. I work Ana Delmi, Nelly Villegas, y Renata Romero. Ah, okay. Uh-huh. Veamos. About Ana. Does she make her own breakfast? Yes, she does. Ah, perfect. Uh-huh. Very well. Thank you, Renata. About Nelly, Renata. Does she like to be at home? Repeat, please. Does she like to be at home? To be? At home. Ah. No se lo pregunte. Ask her. Nelly, Do you like? Uh-huh. To be at home. To be at home? Yes, I like. Okay. Oh, yes, I do. Ajá, do you like to be at home? Esa es, ¿te gusta estar en casa? Ella dijo que la hizo, ¿ok?
Ana, thank you, Renata. Ana Delmi. Hello. About Carlos. What time does he leave for work? What time? ¿A qué horas? Ajá, does he leave for work? Does he leave for work? Exactly. Carlos. Why time does he leave? No, what time, Carlos, what time do you? Why? What time? Time. Mm-hmm. Do you, porque es una pregunta directa a él. Mm-hmm. Do you leave for work? Leave for work. Ajá. Okay. I leave for work. Carlos. At... Oh, sorry. Carlos, why time do you leave for work? Excellent. I leave for work at 7 o'clock. Ah, entonces hoy contésteme a mí. Repeat. Carlos. I leave for work at 7 o'clock. Okay. Teacher, uh-huh. Is leave for work I is 7 o'clock. O'clock. He leaves, recuérdese, he leaves. He leaves for work. He leaves for work. Niños. 7 o'clock. Perfecto. Son las 10. Primero que nada voy a volver a pasar lista y sé que algunos no han participado. Déjenme ahorita y ya veo algo. Sé que están cansados, algunos con sueño. Awesome. En 2 past 10. Are 2 past 10. Alba. Present, teacher. Alejandro Gustavo. Present, teacher. Ana Delmi. Present, teacher. Bernardo. Present, teacher. Carlos Alberto. Present, teacher. Claudia Guadalupe. Present, teacher. Consuelo del Carmen. Present. Daniel Enrique. Present, teacher. Henry Jonathan. Isabel Beatriz. Josefina Aida. Present, teacher. Okay, María José. Michelle Alejandra. Present. Renata Romero. Present, teacher. Reinaldo Castro. Present, teacher. Roberto Edmundo. Y Silvia Pitts. Present. Xiomara del Carmen. Present. Ok. Como decía aquella canción, ¿seguimos, sí, o paramos? No, porque ya son las 22:04 ahorita. Y creo también que a alguien le toca quedarse conmigo hoy y se quedaría más tarde. Además, como extra tarea, sé que tienen ya que hacer el midterm. Así es que sé que algunos ya están cansados. Así es que quizás, perdón porque el tiempo no me alcanza para participarlos a todos. Yo sentí que estaba bonita la actividad. Espero retomarla el lunes para volver a empezar con el tema. Tal vez me recuerda, con hacerme así, yo me recordaré que usted no participó para que volvamos a poder darle énfasis a la actividad. Veo que es difícil, pero es, ¿qué? Bastante, siento yo, formativa, porque nos va dando cómo se hacen las cosas. ¿A quién le toca quedarse conmigo hoy?
Si no lo dicen ustedes, lo digo yo. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Nadie. Entonces, no. El examen está fácil. Vale, entonces ahorita vemos. Nadie me quiere decir a quién le toca. Si no le toca a nadie de los que están aquí, save by the bell, se salvan por la campana, pero si no, you have to be here. Por lo demás, como dice Daniel, por favor, hagan el examen, por favor. Ya estoy yo por enviarles todo, las presentaciones. Ya tengo listo aquí para enviárselas. Pero, por favor, hagan los exámenes, ¿ok? Según el listado, le tocaba a Isabel. Vale, perfecto. Pues yo estaré por aquí forever alone in the friend zone. Aquí estaré friendzoneado. Ok. Ok. Guys, okay. Girls, for me, always is a pleasure. I hope the next week, por favor, háganme el gran favor y de verdad, siéntese un rato a hacer los exámenes. Ahorita yo comparto las presentaciones, pero por favor, siéntese a hacer los exámenes. Si algunos no han hecho los ejercicios, por favor, le pido que los haga. Por lo demás, pues, nos veremos el lunes. Si usted hace todo hoy, no me va a conocer durante el sábado y el domingo. You can forget me, okay? Me estaban preguntando, what is the meaning of forget? You can forget me. You can forget about me. Se pueden olvidar de mí, okay? You can forget me. Pero si no, you are gonna remember me. Me va a recordar. El teacher me está escribiendo, okay? Please. Do your exercises, do your exams, and practice on your manual, and have a nice night, okay? I'm happy to see you. I'm happy to share with you. You too, have a nice too. Thank you. Okay. Bye. 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 Good night for everybody. Bye. Happy weekend. Bye, everybody. Thank you. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, bye, bye. Bye. Okay. This time it's gonna be, for the reinforcement, but nobody's here. It's gonna look for another strange words. Strange words, strange words. There are changes in labs. I know what is labs. Compounds. There is common types of prefixes and suffixes. That's it, word formation. Prefixes are added to the beginning of a word. An, that it means not clear, that it's equal to unclear or not clear. Suffixes are added to the end of a word. Green plus ish, slightly or somewhat. Greenish means slightly or somewhat. Common types of prefixes and suffixes. Here are some groups of prefixes and suffixes that are used to create particular types of meaning. Look them up in a dictionary and then see if you can find words in which they are used. The following prefixes are suffixes, and suffixes are found a lot in recent English, like renal, over, often, buster, busking, fast, friendly, gate, impaired, maester, and bill. Example, an entertainment, someone who is an expert in entertaining people. The following prefixes are used in words that contains ideas to go with computers and technology or the environment. Audio, bio, cyber, echo, geo, radio, techno, tele, video. Example, a big increase of a cyber crime. The following suffixes are used words that refer to the people really want to like a particular thing.
compounds other processes. Today is the day of the Spanish language. And also they say the creation of letter N, that in English is always, it's like the same N, but in Spanish it's called Ñ, that it has like a serpent. There are no official basis about how it was made, but the people, they say that it was formed because the writers, they want to save space between words, sorry. It means that they start to create different words from the Latin words. As by example, that is señora. That is called año. It was the union of two N, and write down the virgulia. Okay, we're about to finish this. Have a nice night, everybody. We have to finish.